buen partido llevado a cabo sobre el empastado del campo deportivo El Chote, los equipos de Necaxa MAC y la farmacia París Morelos terminan por empatar 1-1 en su duelo de preparación de cara al siguiente torneo dentro de las categorías juveniles de la Liga de Fútbol Femenil de Poza Rica. Estos planteles saltaron a la cancha en su mejor cuadro, buscando ver el planteamiento de sus jugadoras en este duelo, esperando encontrar su cuadro ideal para poder pelear el título, en esta Liga de Fútbol Femenil Universitaria Superación Poza Rica. Dentro del terreno de juego, las ahijadas de César Luis Rivera encontrarían el gol por conducto de Janet Alejandra Niño, quien abrió el marcador en este compromiso para el 1-0, mientras que unos minutos después, América Sierra dio el empate 1-1 para Necaxa MAC en este compromiso. Para la parte complementaria, la farmacia París buscó el gol de la victoria, pero la defensa liderada por Telma Sánchez de Necaxa MAC no dejó pasar un balón de peligro hacia su portería, logrando que el empate prevaleciera en este partido ante el aval del árbitro central. Edwin González, Pasión Deportiva.